así que bueno, habremos recibido un bombardeo de 12, 13, 15 proyectiles, no sé, de artillería, que cayeron encima de la posición, alrededor de la posición. Una vez que pase el bombardeo, le grito al soldado correntino, que a su vez me insultaba el correntino porque yo no lo dejaba ir. Si sacaba la cabeza a 20 centímetros de la posición, lo mataban. Entonces yo le gritaba que no se fuera y él se quería ir. Me dijo, mi cabo, usted es un hijo de puta, por culpa suya nos van a matar a todos. Le dije yo, soldado, mirá, si vos te morís, yo también me voy a morir. La única forma de morir podía haber sido por la onda expansiva o que se partiera la roca donde estábamos nosotros protegiéndonos, el tocho que teníamos. Pero gracias a Dios nos cubrió y salimos bien de ese lugar. Yo recuerdo que salgo de mi posición, quiero salir corriendo y no puedo correr, se me doblaban las piernas, caí de rodillas, viene el soldado Romero que ya se había recuperado del lugar donde había sido bombardeado, llega mi soldado, el soldado Romero me toma de un brazo y me dice, mi cabo, usted está mal, yo no quiero que me toque, no quería que me tocara nadie, yo estaba furioso, estaba fuera de serie, digamos, ¿no? Entonces me vuelvo otra vez a mi posición, ya no quedaba nadie casi de mi compañía, todos se habían retirado, todos se habían replegado, quedábamos nosotros solos con mi grupo y bueno, el soldado herido que lo estaban atendiendo. Todavía estaban con el soldado herido en una parte baja de la montaña. Bajo de la montaña y cuando estoy esperando a ver qué pasaba con el soldado herido, le doy el collar y el arma, el fal a los soldados míos y quiero subir la montaña nuevamente para ir a ver qué pasaba con el soldado herido y mis soldados me tomaron los brazos y me dicen, mi cabo, usted no va a subir la montaña porque si usted sube la montaña, mi cabo, lo van a matar y nos va a dejar solo a nosotros. Entonces yo le grito, si a mí me matan, van a tener otro jefe de grupo. Pero yo quiero ir a ver qué pasa con el soldado herido. El soldado herido del soldado Guane. Entonces mis soldados me dijeron, tomándome uno de cada brazo, me sujetaban y me dicen, mi cabo, usted ya cumplió, usted hizo lo que tenía que hacer, que nos cubrió a todos, dice, cubrió todo el repliegue de la compañía, dice, y ahora va a subir la montaña y lo van a matar. Entonces me dicen, ¿por qué no alcanza su jefe de grupo? Y avísele que tiene un soldado herido y que lo venga a buscar. Entonces les pregunto quién era el jefe de grupo. Me dicen que el nombre es el cabo. Me dice el jefe de grupo de cada soldado Guana, dice el cabo Palomo. Entonces yo me voy a encontrar a Palomo. Alcanzo la compañía, le digo, ustedes váyanse caminando tranquilo. Yo salgo corriendo y alcanzo la compañía. Encuentro con Palomo, le digo, Palomo, ¿a dónde está el soldado Guane? Y me dice, no sé, dice, te irá más adelante o vendrá más atrás, Juan. Le digo, ¿y cómo, no sabe lo que le pasó al soldado Guane? No, me dice, no sé. Le digo, ¿qué clase de grupo sos vos, hermano? El soldado Guane está herido, le digo, ¿cómo lo vas a dejar? Le digo, anda a buscarlo. Entonces me entrega el fal y un visor nocturno y regresa a retaguardia a buscar a ver si encontraba el soldado Guane, si lo podían traer. Al momento que estábamos llegando a Templeton, detrás de unas rocas acantonadas, haciendo un control del equipo con el jefe, con los jefes de compañía, regresa Palomo y me dice, me abraza y se pone a llorar. Me dice Barroso, Juan, me dice, no me dejaron seguir. Le digo, ¿cómo que no te dejaron seguir? No, dice, me dijeron que ya lo iban a traer y que regrese con la compañía acá. Le digo, yo que vos me voy a buscarlo, le digo. No te van a pegar un tiro por la espalda, le digo, porque te vaya a buscar un soldado. Aparte de tu soldado, le digo. Yo que vos me hubiese ido igual. Le digo, yo no le hubiese dado pelota, le digo. Yo hubiese seguido corriendo y me voy a buscar el soldado, le digo. Así que bueno, esa era parte de lo que pasó un poco el 12 de junio con el tema del mortero 81 y el apoyo que hice para mi compañía y para el regimiento 4 de Corrientes. Una vez que se hace la revisión del equipo,
que cada uno tenía, lo que había quedado de después de retirarse de la montaña de Sermana. Muchos equipos quedaron, mucho armamento quedó en esa parte. Municiones, cañones, proyectiles, morteros. Yo perdí mi mortero en Dos Hermanas, el otro mortero también quedó en Dos Hermanas. El otro mortero fue desarmado por mi grupo porque había quedado en posición. Y una orden mía, el grupo mío de soldados fue y me desarmó ese mortero para que no quedara, para que sea utilizado por el enemigo. Una vez haciendo todo el conteo de lo que quedaba y lo que había, las novedades, ordenan tomar posiciones en Tambledon. A mí me ordenan tomar la parte más alta de la montaña. Yo ya no tenía armamento, un mortero ya lo perdí. Me quedaban fal y pistolas solamente, que a un soldado, pues según el rol de combate, le corresponde llevar pistola. Que teóricamente, para una guerra, creo que soldado portar una pistola únicamente no sirve de nada. Así que bueno, algunos soldados tenían que llevar pistola. Tomamos posición con mis soldados en la parte alta de la montaña, buscamos una roca que tenía abajo de la roca, tomamos posición, entrábamos cuatro debajo de esa montaña, de esa roca. Era nuestra protección durante todo el día 13 de junio, que estuvimos bajo bombardeo de artillería, toda esa parte de la montaña. A un costado nuestro, sobre la ladera de otra de la hondonada que había, el camino que iba hacia Montequén, estaba un grupo de artillería, que no sé qué grupo de artillería sería. Un poco más abajo estaba el cuartel de los Royal Mar. Durante la mañana, yo quiero, desciendo la montaña para ir a ver el soldado herido, que decían, según comentarios, estaban en una carpa, lo tenían en una carpa esperando que fuera la ambulancia a buscarlo. Desciendo la montaña, me ve mi jefe de compañía, que tenía una carpa justo a la pasada del sendero que yo tenía que ir a descender, bajar. Me ve jefe de compañía y me dice, ¿a dónde va Cabo Barroso? Le digo, voy a ver el soldado herido, mi teniente primero. Me dice, vuelva a su posición. Me dice, usted vuelva a su posición. Le digo, ¿pero por qué no puede ir a ver el soldado herido, mi teniente primero? Dice, usted cumple la orden que yo le doy. Así que bueno, regreso a mi posición. Espero un momento, espero una hora más o menos. Digo, bueno, no veía el jefe de compañía. Intento nuevamente ir a ver el soldado herido. Voy pasando cerca de su carpa. Me llama la atención, me dice, Cabo Barroso, ¿a dónde va? Le digo, mi teniente primero, quiero ir a ver el soldado herido, quiero ir a ver cómo está. Me dice, Cabo Barroso, usted cumple la orden que yo le doy. No haga abandono de su posición, porque si no lo voy a terminar sancionando. ¿Estamos en claro, mi teniente primero? ¿Cuál era el motivo que no quería que yo bajara la montaña? No me daba cuenta todavía. Le digo a un soldado, andá, le digo, no recuerdo el nombre de qué soldado fue el que le pido, andá a ver a dónde está la carpa que tienen al soldado Juan herido. Y fíjate cómo está, qué situación está. Mi jefe de compañía me había dicho que estaban esperando que viniera la ambulancia a buscar al soldado herido. Que iba a venir por la parte de atrás de la montaña, un camión, una camioneta, bueno, no sé qué iban a ir a buscar. Va el soldado, baja tranquilamente, no le llama la atención ni nada. Entonces, cuando regresa el soldado ahí, a los pocos minutos, me dice mi cabo, dice, no hay ninguna carpa, dice, no hay ningún soldado. En ningún momento ha habido una carpa armada ahí, dice, no hay nada. Y le digo, viste, le digo, que a Guane no lo han traído, a Guane quedó en la montaña. Así que bueno, esa fue la parte, ese era el motivo porque el jefe de compañía no quería que yo fuera a ver a la carpa, porque el soldado no estaba en ese lugar, no lo habían traído de la parte de Dos Hermanas, quedó allá. Durante la madrugada nos ordenan desplegarnos en la montaña para entrar en combate. Fuimos desplegados previo, unas horas antes,
la tercera sección de mi compañía fue enviada a darle apoyo de fuego, a darle apoyo al RIN 5. Fue la tercera sección con su jefe de sección y su sección completa, ¿no? Fueron a dar apoyo de fuego a donde estaba Roacio. Nosotros quedamos en ese lugar, tomamos posición para entrar en combate, han sido 2, 3 de la mañana. No pasó nada, nos quedamos como una hora en posición, esperando que el enemigo suba a la montaña. El enemigo no subió a la montaña, estaba en la parte baja, se escuchaban hablar los ingleses en la parte baja de la montaña. Nosotros estábamos en la parte más alta. Nos ordenan volver a las posiciones. Así que tomamos posición nuevamente donde estábamos cada grupo y pasan las horas. Aparentemente el sueño, nosotros con mi grupo, nos vence. Éramos los que estábamos en la parte más alta. Previo antes yo le había dicho a mi compañero, el otro grupo, que cualquier orden que hubiera me avisara, porque yo, estando en la parte alta arriba, no escuchaba nada, no escuchaba las órdenes, si me llamaban o había que hacer algún movimiento. Me dice, sí, no tengas problema, yo te llamo. Resulta que hacía un frío terrible, sin manta, sin poncho. Teníamos sueño. No teníamos agua, no teníamos agua, no íbamos a tener comida en ese lugar. Del 11, el 12, el 13, de la parte del día 14 de la madrugada. Nos hemos quedado un rato, habrá sido 5, 10 minutos, 15 minutos quizás. Nos dormitamos con mi soldado. Cuando yo escucho fuego de ametralladoras, fuego de fales por todos lados, que era un infierno. Los combates que se sentían y los gritos, entonces hablo con un soldado que estaba en la puerta de la posición, que estaba más a la salida. Digo, fíjate qué es lo que está pasando. Digo, tené cuidado. Le digo, tené cuidado cuando te asomes a mirar. Entonces el soldado sale así gateando para atrás. Cuando levanta la cabeza sobre la roca donde estábamos nosotros, le abre un fuego con una ametralladora y el soldado se tira cuerpo a tierra. Lo primero que alcanzó a gritar fue, hijo de puta, mi cabo, me dice, casi me matan. Recuerdo que le queda el casco y la espalda al soldado llena de tierra porque las balas le pasaron por encima de la roca donde estábamos nosotros a cubierta. Entonces le digo al soldado, déjame pasar a mí. Salgo yo haciendo, gateando, miro por el costado, había un soldado inglés en la parte alta de la montaña frente a nosotros, en otra montaña más alta. Estaba en posición con una ametralladora, entonces los tenía enfocados a nosotros, los tenía en la línea de fuego, y ahí nos descubrió que estábamos nosotros en esa roca. Entonces yo tenía que salir de ese lugar, saltar contra la montaña, contra la pared de la montaña, y ahí tenía un poco más de protección para poder salir de ese lugar tan, tan incómodo que nos tenía el inglés. Cuando yo asomo, hago un poco de calentamiento de mis pies, de mis piernas, salto, me estampo contra la montaña, fui ametrallado por el inglés y las balas me pasaban, me tapaban la punta de los borseguí, la tierra lo que me salpicaba. Una ráfaga ametralladora, dos o tres ráfagas ametralladoras. Tenía que sacar a mi soldado de ese lugar. No quería que les pasara nada, porque siempre mi preocupación fue el soldado, cuidarle la vida al soldado. Y yo decía, yo traigo 4 soldados y los 4 los tengo que llevar de regreso al continente. Siempre fue mi precaución cuidar la vida del soldado y preocuparme por el soldado. No tan solo los míos, sino por el resto que tenía alrededor. Trato de sacar mis soldados de ese lugar, de esa posición tan incómoda que estábamos. Éramos ametrallados por el inglés. Cada soldado que sacaba de ese lugar, que saltaba, yo lo recibía. Y nos estampábamos contra una pared de la montaña. Éramos ametrallados. Las ráfagas de ametralladora nos pasaban y rebotaban en la parte más al fondo, donde había la montaña más alta. De ese lugar salimos saltando
a otra roca, que donde éramos ametrallados, pero ¿qué pasaba? No podíamos tomar el sendero porque ir por el sendero íbamos a ser hombre muerto, porque el sendero estaba frente al inglés. Así que teníamos que buscar buscarle la vuelta para poder salir de ese lugar, resolver esa situación. No fue nada fácil, fue un momento muy difícil, porque fuimos ametrallados varias veces por el inglés. Yo creo que el inglés a nosotros en ese momento no nos quiso matar, nos perdonó la vida. Para mí, punto de vista, siempre pensamos y charlamos con mis soldados que eso fue, que este hombre quizás no nos quiso matar porque estaba, nos tenía rodeado, nos tenía acercado. Saltamos todos detrás de una roca y estábamos a cubierta en ese lugar. Y fuimos ametrallados nuevamente, varias veces, y tenía el precipicio delante mío. ¿Cómo podía hacer para salir de ese lugar? Eran 5 o 6 metros, quizás no era para saltar así fácilmente. Entonces agarro, les desengancho la correa del FAL, la correa portafusil, y les digo a mis soldados, yo voy a descender y me voy a descender con la correa. Ustedes me sujetan la correa y yo, tomado de la culata del FAL, me fui descendiendo por las rocas hasta cierta altura que ya se terminó la correa y el FAL. Entonces me tiro hacia atrás, donde caigo de espaldas arriba de una roca, ¿no es cierto? Pero bueno, de esa manera, yo estando en la parte ya abajo de la parte baja, podía recibir mis soldados, a los cuales recibí. Los 4 que yo tenía, un soldado más que era también de otro grupo, que estaba conmigo. De ahí salimos corriendo hacia la única misión, la única posibilidad que teníamos de salir de ese lugar, era replegarnos e irnos a Puerto Argentino, porque la montaña no nos dejaba. No podíamos subir la montaña para ir a donde estaba nuestra compañía, en el otro sector, cerca del 25. Vamos desplazándolos con mis soldados, costeando la montaña. A todo esto ya el inglés quedó para atrás con su ametralladora. No nos podía abrir fuego porque no nos veía. Estábamos a cubierto por la montaña. Voy pasando por una cueva que había de una mina, aparentemente una mina de carbón. Había un soldado sentado arriba de una roca. Le pregunto, ¿qué hace acá, soldado? Y me dice, no, yo estoy con mi cabo acá, el jefe de grupo. Y le digo, ¿cuántos soldados hay acá? Me dice, no, si somos como 14, me dice. Entonces le digo, llámelo al jefe de grupo. Sale el jefe de grupo, era un cabo de mi compañía, de otra sección. Y le pregunto, ¿qué quiero que hace ahí? Me dice, no, si estaba descompuesto mi cabo, dice, por eso me quedé acá. Que bueno, ahí tenía más o menos 13, 14 soldados estaban con ese cabo. La compañía estaba combatiendo para el otro sector. Y le digo, cabo, ¿usted se va conmigo? Le digo, ahora. Yo era más antiguo que él. Entonces le digo, cabo, ¿usted se va conmigo? No se puede quedar acá. La orden que teníamos era que si quedábamos aislados de la compañía, de nuestra compañía, la orden que teníamos del jefe del regimiento era replegarnos y reunirnos en Puerto Argentino. Entonces la misión mía era ir hasta Puerto Argentino, ya que no podía ir donde estaba mi compañía. Me contesta el cabo que no, que él no se iba a ir conmigo, que se iba a quedar. Dice, yo me voy a entregar prisionero. Y le digo, ¿cómo se va a entregar prisionero, cabo? Le digo yo, ¿qué sabe si van a venir los ingleses y lo van a fusilar a todos adentro de la cueva esa? Y me dice, no, yo no me voy, mi cabo. Le digo, los soldados se van conmigo. Le digo, ustedes soldados se encolumnan y se van conmigo. Y me dicen los soldados, no, mi cabo, con usted no nos vamos. Entonces agarro y le digo, ustedes cumplen la orden que yo le doy, porque yo soy más antiguo que el cabo. Así que, cabo, si usted se quiere quedar, quédese. Quédese acá y entregue a ese prisionero. Los soldados se van conmigo. Los soldados todos se encolumnaron y estábamos preparándonos para partir a rumbo Puerto Argentino. Así que bueno, los soldados me obedecieron y el cabo me dice, bueno, mi cabo, dice, yo también me voy con usted. Digo,
Y síganos, mi cabo, síganos, cabo, le digo, porque acá no se puede quedar, no se puede entregar prisioneros así si no sabe si los ingleses van a venir y lo van a matar. Son muchos, le digo yo, son como 14 o 15 los que están acá. Y recuerdo que unos metros antes de llegar a esa posición, los soldados míos encuentran a un soldado en una posición que no era de nuestro regimiento, estaba casi semicongelado, estaba boca abajo en una posición de entre medio de una roca. El soldado, lo habla mi soldado, no respondía. Yo pensé que ese soldado estaba muerto, entonces lo toca mi soldado y me dice, no, mi cabo, ese está vivo. Entonces lo hablamos al soldado, lo paramos entre los soldados y les digo, háganle masaje, hablen dos, que el soldado se despierte, que el soldado se reviva. Entonces le hacían masaje en los brazos, en las piernas, en los pies. Y no podíamos saber de qué regimiento era, aparentemente, por lo que dijo, un murmullo que hizo, que era el regimiento 3, no sé, algo así. Entonces, bueno, de todas maneras, sea del regimiento que sea, lo llevábamos con nosotros. Lo hablaba y me decía, mi cabo, déjeme acá, yo me quiero morir. Yo me quiero morir y me quiero morir. Le digo al soldado, vos te vas conmigo. No, mi cabo, me dice, por favor, déjeme acá. Dice, déjeme tirado acá, yo me quiero morir. Le digo al soldado, vamos. Le digo, que allá te están esperando tu mamá, tu papá, tu hermana. Le digo, te están esperando. Vamos, le digo yo, que nos vamos a ir al continente, vamos. No, mi cabo, por favor, me decía, déjeme que me quiero morir. Bueno, entre mis soldados, lo hablaron, le hicieron masajes, lo hicieron caminar, se lo llevaron entre dos para que empezara a caminar, y el soldado se le fue pasando el congelamiento que tenía en sus piernas y en sus pies, hasta que se reanimó y nos siguió a nosotros, se encolumnó junto con nosotros. Caminamos unos 60 metros, 70 metros, y se termina la montaña que teníamos que nos protegía. Unos 70 metros más adelante había otra montaña, y en ese claro que había, los ingleses, en la montaña que estaba detrás del cuartel de los Royal Marines, habían instalado ametralladoras, las cuales abrían fuego hacia las espaldas de donde estaban combatiendo en BIN 5 y la compañía nuestra que se encontraba por esa zona. Las ametralladoras abrían fuego y nosotros veíamos las balas como pasaban delante de nosotros. ¿Cómo hacíamos para sortear ese obstáculo que teníamos de fuego de ametralladora? Habrían sido 6, 7, 8 ametralladoras, no sé cuántas habrían. Era una nube de balas que pasaba delante nuestro, no sé, 4 metros quizás de altura, menos tal vez. Era una cortina de fuego que había delante nuestro. Teníamos que cruzar ese claro con mis soldados. Yo tenía 14 que había sacado de esa cueva, más los 5 que yo llevaba, más el soldado del 3, que creo que era el regimiento 3, por lo que me dijeron mis soldados. Tenía varios soldados a espalda mía y a un cabo que llevaba conmigo. Y mi misión era llegar a Puerto Argentino porque esa era la orden que yo tenía. Nos pusimos todos a día tierra y yo empecé a pensar cómo podía pasar por debajo de ese fuego de ametralladora. Entonces tomé la posición de paso ganso y les digo a mis soldados, yo voy a intentar pasar, le digo, si yo llego a quedar en ese lugar, si ustedes quieren intentarlo, lo intentan, pero yo voy a intentar pasar primero. Recuerdo que mis soldados me decían, mi cabo, déjeme que vaya yo, déjeme que pase yo primero. Dice, mi cabo, usted es casado, tiene una hija. Dice, claro, yo tenía una hija de 6 meses. Me dice, si usted lo mata, mi cabo, va a dejar a su familia sola. Entonces, les dije, en un momento les digo, no quiero escuchar lo que me pidan, nunca más eso. Digo, yo soy su jefe de grupo, yo soy el que tengo que dar el primer paso. Si yo quedo en ese lugar, ustedes se hacen cargo de su grupo, lo tienen a cabo el que está ahí detrás de ustedes también. Se van con él. Entonces yo di el primer paso, pasé con el paso ganso, casi corriendo por debajo del fuego de ametralladora. Era una nube, se escuchaba el zumbido de las balas que pasaban por encima. Y llego al otro sector donde tenía ya la cubierta, y el bombardeo de artillería era incesante. Era por todos lados bombas de artillería que caían cerca nuestro.
el grupo de mis soldados y el grupo de los del cabo que estaba conmigo pasaron todos corriendo. Yo les decía que pasaran de a uno. Se fueron todos corriendo y pasaron todos corriendo ese lugar. Nos reunimos detrás de esa montaña. Entonces tomo la decisión, le digo al cabo, cabo, ahora hágase cargo de su grupo y tome rumbo a Puerto Argentino. Tomamos rumbo a Puerto Argentino, llegando frente al cuartel de los Royal Marines, donde habían tres PANAR que estaban quemados, aparentemente habían sido bombardeados. Había un montículo, había un sargento sentado arriba de ese montículo, y le digo, mi sargento, ¿qué hace acá? Había tremendo bombardeo por todos lados, y el sargento estaba sentado arriba de un bordo de tierra. Y me hace seña que había una posición, y sale un oficial de esa posición, un señor alto, gordo, tenía un rombo y una tira negra, ¿no es cierto? Un rombo negro y una tira negra debajo del rombo, no sé qué grado sería porque aparentemente era de la Fuerza Aérea. Entonces me dice, sale tomando té y comiendo galletitas de esa posición, la había hecho enterrar con una máquina, un container, y me dice, lo habían hecho enterrar y ahí tenía la posición, el señor estaba bien a cubierta. Sale tomando té, comiendo galletita. Me dice mi soldado, mire mi cabo, es el señor tomando té y comiendo galletita calentita en ese lugar. Y nosotros, me dice, cagándonos de hambre. Le digo, bueno, soldado, le digo yo, ¿qué le vamos a hacer? Me dice el oficial este, que de quién era yo, de dónde era, de qué regimiento. Le di todos mis datos, le di mi nombre, bueno, le di toda la información que me pidió y me dice, quédese acá a cabo, dice, que vamos a juntar 50, 60 hombres y vamos a hacer un contraataque, dice, los vamos a hacer puta estos hijos de puta. Le dije yo, le digo, ¿usted tiene idea de lo que quiere hacer? ¿Usted tiene idea de lo que vienen de los que vienen atrás nuestro? Le digo, ¿usted no tiene idea? Le digo, yo hace dos días que vengo, todos esos dos días que entramos en combate. Le digo, es impresionante la gente que viene. Le digo, vienen bombardeando, vienen con ametralladora, vienen, no sé, 3.000, 4.000 hombres vendrán detrás nuestros, le digo. No sé la cantidad que vienen. Y usted con 50 hombres quiere hacer un contraataque, le digo. Le digo, usted está loco, señor, le digo. Discúlpeme, le digo yo, pero yo no voy a hacer morir mis soldados porque a usted se le ocurra. Me dice el hombre este, me dice, haga silencio, cabo, que lo voy a sancionar. Y usted sabe que la ley militar es usted tiene que obedecer la orden del último oficial que está a su cargo. Está bien, señor, le digo yo, tiene razón. Dice, porque si no le voy a hacer una información y se lo voy a pasar a su jefe de regimiento. Está bien, está muy claro, le digo. Y entonces regresa a la posición y le digo al sargento, este está loco, este hombre está loco, le digo. ¿Cómo va a hacer un contraataque? Le digo, los van a matar a todos, los va a hacer matar a todos. Le digo, yo he tratado de salvarle la vida al soldado, le digo, y soldados que no han sido de mi grupo. Le digo, y este hombre quiere que hagamos un contraataque con 50 hombres, le digo yo. Vienen como 3.000 tipos detrás nuestro. Ya nadie está combatiendo, todos venían replegándose hacia Puerto Argentino. Lo más fuerte era la parte del BIN-5 que estaban aferrados al terreno. Entonces le digo a mi soldado, cuando yo les haga una seña, salimos todos corriendo y le dejamos a ese hombre ahí y le digo al sargento, usted también se va conmigo, mi sargento, no sé quién era el sargento, era el creo del regimiento 3. Estaban bombardeando esa zona y cuando el señor este se mete a la posición nuevamente, le hago una seña a mis soldados y salimos corriendo rumbo a Puerto Argentino. Yo desobedecí esa orden, sí, pero les puedo asegurar que le he salvado la vida a todos mis soldados y al resto que me siguió también. Así que bueno, esto es más o menos, estando una vez reunido en Puerto Argentino, durante el día, durante toda esa tarde no sabíamos dónde ir. Durante la noche recién yo me encuentro con mi compañía en el búnker donde habíamos estado primeramente. Así que bueno, esto es más o menos lo que yo he vivido en la Guerra de Malvinas. Y agradezco a todos mis soldados y a todos los soldados que participaron, porque fueron grandes, grandes soldados.